life will never end. The most beautiful thing you can ever spend. But you work in a shirt with your name tag on it, drifting apart like a plate tectonic. Hola, ¿cómo estáis? Algunos ya me conocéis, para los que no, soy Paco Gómez Escribano y me dedico a escribir novela negra. Llevo ya bastantes novelas publicadas y algunas tengo pendientes también de publicar. Y bueno, deciros que he ganado algunos premios como el Negra Inmortal, he ganado también el premio Ciudad de Santa Cruz, el premio Nobel Pol y he sido finalista del premio Hammer de la Semana Negra de Gijón. Las chicas de Tierra Tribune me propusieron hacer este curso de novela negra online y bueno, como soy un estudioso del género, por un lado, y llevo ya más de 25 años dando clases en un instituto, pues si a la vocación docente le unís mi pasión, que es la novela negra, como comprenderéis, pues acepté rápidamente. Al ser una modalidad online, vosotros vais a estar en casa escuchando y participando cuando sea pertinente. Y yo voy a estar aquí en mi casa dando las clases también, ¿eh? Entonces es una forma de dar un curso de forma cómoda y yo creo que va a ser bastante interesante, ¿eh? Al ser un curso de 3 días, pues yo he dividido el temario en tres bloques que os comento rápidamente. Hablaremos. Hablaremos, como es lógico, del origen de la novela negra. Hablaremos de cómo empezó el género, de sus características, de sus antecedentes, de qué características tiene. Hablaremos de factores internos e internos que propiciaron la rápida expansión de la novela negra. Y hablaremos también de la revista Black Mass, que fue la que publicó los primeros relatos de Dashiell Hammett y Carroll John Daly, que son los padres del género negro. Luego, hablaremos de la evolución del género, es decir, una vez establecidos los orígenes y una vez sepáis de dónde venimos, vamos a ver a dónde vamos, ¿eh? Hablaremos de diversas generaciones de autores a través de épocas tan fascinantes como la Gran Depresión, o como la Ley Seca, o como la Segunda Guerra Mundial y el periodo de entreguerras y lo que pasa después, es decir, estableceremos un puente hasta la actualidad. Hablaremos de lo americano, es decir, de lo que fue el origen, y hablaremos de lo europeo, porque fue tal el impacto de la novela negra, sobre todo a través del cine negro, que finalmente los europeos empezaron a imitar a los americanos en cuanto al estilo, pero cada escritor pues poniendo las tramas en sus respectivos países, ¿eh? Hablaremos de crítica social y hablaremos de caos. Y hablaremos de orden. Y veremos las diferencias básicas entre lo que fueron y son las novelas americanas y las novelas europeas. Y aquí, en el segundo día, hablaremos un poco también de qué contar. La historia y el tono. Hablaremos de la elección del narrador, hablaremos de puntos de giro, hablaremos de los objetivos de los protagonistas y hablaremos de qué tipo de protagonistas
vamos a poner nuestra novela, ¿eh? Normalmente es un héroe el protagonista, pero también hay novelas, yo creo que son de las más fascinantes, que en vez de tener un héroe como protagonista, tienen un antihéroe, ¿eh? Que generalmente son perdedores. Y en este sentido, la novela negra se relaciona bastante con el realismo sucio, ¿eh? Ya lo veremos. En el tercer día, vamos a ver. Ya lo veremos. En el tercer día vamos a hablar de novela negra en España y del viaje del héroe, ¿eh? Vamos a dar un repaso a la novela negra actual. Vamos a hablar de autores y temáticas. Vamos a hacer un recorrido por la novela negra en España y vamos a, de alguna manera, a ver si es posible importar ese estilo americano a la novela negra española. Y vamos a analizar en algunas novelas de diversos autores y vamos a intentar establecer si lo han conseguido o no. Y a partir de aquí, vamos a intentar que hagáis un relato, porque una novela evidentemente no da tiempo, pero bajo las pautas del viaje del héroe, ¿no? Y el viaje del héroe, bueno, son unas pautas que hay por ahí, y básicamente son tres actos. Siempre oiréis hablar de los tres actos, que básicamente son planteamiento, nudo y desenlace. Pero cada uno de esos apartados contiene algunos otros subapartados que van a ayudar a que vuestra novela funcione, siempre y cuando la novela sea buena y demás, porque luego hay otros factores como el ritmo, en fin, ya iremos viendo todo esto. Pues nada más, si estáis interesados en novela negra, espero que este vídeo os haya resultado interesante y si es así y os apuntáis, nos vemos.